Arias Rojas, Arteaga, Ábalos, Vanegas, Barahona. República Palmasola, el sonido del silencio. Catima, Calderón. De noche la inseguridad crece dentro de la cárcel, ya que reos y policías están a media luz y caminar entre los pasillos se vuelve peligroso. En los sectores de periferia de la cárcel, los reclusos prenden fogatas donde preparan sus alimentos, pues el gas no llega a todos. Hoy decidieron hacer sopa de fideo, los demás tienen otras opciones. En el centro de la plaza del PS4, la oferta gastronómica se expande. El pollo a la brasa es de 7 bolivianos y 8 bolivianos. ¿La venta es buena? No, regular. Como un barrio cualquiera y dentro de la cárcel, el fútbol que mueve pasiones está presente y de noche. Hoy, la naranja mecánica del pabellón 22 tiene la mejor barra. Pero aquí no todo es diversión. Entre las paredes y los muros de esta cárcel también se cuentan historias de terror, de muertes y aparecidos. Hay apariciones de los duendes o se escuchan sonidos, ¿no? Y eso es por las cosas que anterior o años atrás han sucedido aquí, ¿no? Por la muerte. Palmasola, que fue construida hace más de 20 años para albergar a 800 internos, tiene en la actualidad más de 5.000. El hacinamiento crece a diario con la llegada de nuevos internos. Pero es de noche, cuando todos retornan a sus celdas, que es cuando más se siente. Con bibliotecas, pasillos y jardines que se convierten en alojamientos. Muchos optan por dormir con el cielo de techo, una frazada y hasta mañana. Juan Claros duerme solo en un rincón de la cárcel. Sus ronquidos son tan fuertes que en ningún pabellón lo aguantan. Entre el hacinamiento y el encierro, otro problema que preocupa es el dengue. Los mosquitos se posan dejando su contagio por todas partes. Hoy, dentro de la cárcel, se fue la energía eléctrica. El corte duró 20 minutos. Afectó a toda la zona. Aquí y dentro de la cárcel, la policía no entra. Su control es externo. En Palmasola, los que mandan son los reclusos. En el siguiente capítulo de República Palmasola, justicia, esa desconocida.